Hola, se van acercando ya las fechas de esta 49ª edición del Heineken Jazz al Día y ciertamente que su programación es una programación, como siempre, importante, densa, con muchísimos nombres. Yo en los próximos días quisiera iros mostrando, o al menos explicando con un poquito más de cercanía, con un poco más de detalle, cuáles van a ser esos grupos que creo, sinceramente, que nos van a causar una impresión, yo diría que realmente duradera. Una serie de grupos que también probablemente por su trayectoria, ya sea trayectoria dilatada o trayectoria muy corta, que algunos de ellos la tienen, son importantes y a quienes de una forma o de otra hay que seguir. Simplemente os voy a hablar hoy de dos ejemplos. Trayectorias dilatadas, trayectorias importantes. Por ejemplo, Mijael Richard Abrams, un pianista del cual estamos enormemente orgullosos que forme parte de la programación de este Festival de Jazz. Mijael Richard Abrams, allá por los años 70, junto con otros grandes músicos de Chicago, algunos de ellos también en nuestra programación este año, ciertamente que cambió lo que fue la vanguardia. Mijael Richard Abrams, con una personalidad claramente distinguible de otros muchos pianistas y creando escuela, es una de esas figuras que sin duda para nosotros es importante y esperemos también que para los asistentes lo sea. Por otra parte, vamos a todo lo contrario, vamos a alguien o a un grupo en este caso con una trayectoria muy corta pero sin embargo intensa y una trayectoria que le ha llevado a ganar un Grammy. Snarky Puppy, un grupo, un colectivo con una formación absolutamente cambiante con el tiempo y una formación que probablemente sea una de las más desconocidas y de las probablemente más admiradas de los últimos años, nos va a mostrar lo que es el hoy del jazz. Un hoy que le ha permitido no solamente estar absolutamente en todas las redes como grupo de jazz del año, sino también, y es muy importante, ha ganado, como digo, un Grammy al mejor grupo de rhythm and blues. Snarky Puppy y Mijael Richard Abrams, dos aspectos de un festival que sin duda quiere y pretende seguir marcando tendencia.